soy el gerente de Marina Santa Marta. Les brindo un cordial saludo y bienvenida. Estamos presentando lo que sería la conferencia o la rueda de prensa. La intención de estos momentos es poder compartir la información de lo que es la regata World Art. Cualquier duda que haya, la intención es que nos puedan preguntar y nosotros responder. Para los casos que se quiera manejar el idioma inglés, tenemos un traductor en simultáneo si es el caso. Si alguien necesita colaboración, por favor la solicitamos. Y le doy la bienvenida a quienes están sentados conmigo. Hablo en representación de la Alcaldía, capitán de guardacostas. Estefano como representante de la regata World Art. El capitán de puerto José Manuel Plazas. Y asesor de turismo náutico de parte del Ministerio de Turismo, Carlos Enrique Castillo. Oh, okay, we want to welcome all of you on behalf of the City of Santa Marta to this regatta that we're having with ARC. My name is Juan Carlos Romero, the manager of the Marina Santa Marta, and we have representatives here from City Hall, from the ARC regatta organizers themselves, Stefano. We also have the port representatives with the different personalities of the city. Bueno, como les comentaba, para Marina Santa Marta es un orgullo tener este tipo de visitas de regata, porque es una oportunidad para poder presentar a Colombia y en especial a Santa Marta como un destino náutico. Esta vez nos visitaron 26 veleros, todavía no han arribado todos, son poco más de 80 veleristas de diferentes nacionalidades. Lo importante de este tipo de evento es que ellos van a tener una permanencia aproximada de una semana. Y en esa semana hay un itinerario de city tours, recorridos al Parque Tayrona, recorridos al Club Santa Marta. Hay una cantidad de actividades que le van a permitir llevarse la mejor imagen de la ciudad. Y para nosotros es un orgullo poder hacer este tipo de eventos, contar con el apoyo del World Art. Y quisiera de antemano agradecer lo que es el Viceministerio de Turismo, que nos ha venido apoyando en esta gestión, con ProColombia también, con Funtur también, y además está decir que las autoridades juegan un papel importantísimo en estas regatas, en especial lo que es Capitanía de Puerto, Guardacostas, Migración, y han como entidades que están relacionadas con la arribo de las embarcaciones y los turistas. As I said before, we're very proud to have the regatta here arriving in Santa Marta. This is an opportunity for the city to become known worldwide with as a nautic destination with these different sailing events. We have about 26 different sailboats taking part in this event, with about 60 sailmen making part of the cruise with these different boats. They will be here in the city for 1 week. There will be not only a sailing competition, but also an opportunity for us to show different parts of the city, events, tours, where they will be for about a week. We also want to thank the Vice Ministry of Tourism and different authorities, including the Coast Guard and the Port Authorities. Bueno, sin más, voy a ceder el micrófono a cada una de las personas que estamos sentadas en esta mesa, cada quien tendrá algo que decir, y de nuevo, gracias. We're going to have different members sitting at the table, talking about their own concept. Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la Dirección General Marítima, Capitanía de Puerto de Santa Marta, quiero dar la bienvenida a todas las tripulaciones de las 26 naves que acompañan esta regata, la World Atlantic Rally Cruise, expresarles mi más sincero sentimiento de bienvenida, que sea el recorrido lo más exitoso posible. Quiero manifestarles nuestro total compromiso con la seguridad marítima y la facilitación del transporte náutico. Hemos estado atentos a todas las recomendaciones, durante el transcurso de esta regata a todos los participantes. Estaremos llegando oportunamente la información sobre las condiciones meteomarinas a través de los boletines, los cuales pues están vibrando gracias al apoyo de la Marina Internacional, la cual felicito pues por ser el anfitrión de este. Y esperamos que la permanencia de todos los cruceristas sea de total agrado. A todos muchas gracias.
Good afternoon, everyone. On behalf of the Maritime Authorities of the Port of Santa Marta, I welcome the 26 members of the crew of this boat participating in the IRC Regatta. And we really feel very happy to have all of you here, and we try to guarantee complete safety when you're doing this sailing in terms of having information relating to weather and transportation all around this leg that you just finished today. We have this information through different newsletters that are published periodically by us. Okay. Okay. Yo hablo un poquito español, entonces no es perfecto. Yo voy a hablar en inglés, que es mejor. Okay. So I want to say, first of all, this is a pleasure for me to be here for the second time as a World Art Manager here in Santa Marta, and then especially to be here at this press conference today. Just before a few words, I just want to say that, have you ever been in another press conference like that, in a beautiful place like that? That's amazing, so thank you so much for this. One to start to translate. Okay, first of all, it's a great pleasure for me to be. Sí, es un gran placer para nosotros estar aquí. Es la segunda vez que yo estoy como el gerente de la regata, aparte de la prensa, dando la información. Y que es una gran oportunidad para mí expresarles que este es un lugar hermosísimo en el cual estamos hoy. On behalf of the World Cruising Club, I want to say that we are very proud to be one of the first companies that discovered and recognized the high potential of this area as a cruising destination. In the first and the second year, we had so many positive feedbacks from our participants, and we are really looking forward to come here for the next year. Estamos muy orgullosos de haber sido participantes en descubrir el alto potencial que tiene la ciudad de Santa Marta para este destino de cruceros. Y nos alegra tener la retroalimentación tan positiva que hemos tenido de todas las personas que están participando, y espero el próximo año estar aquí detrás. I can see that year after year, I was talking just a few minutes before I met with Juan Carlos, year after year, the marina is more busy, they have more and more boats, so that means that, of course, there's a good work, there's an excellent work that has been made from Juan Carlos and all the team from the marina, but in a small part, I like to think that World Dark contributed to this result. Año tras año, yo veo cómo está creciendo la marina, cómo está progresando, lo que había dicho Juan Carlos anteriormente. Vemos cómo la marina se nota cada vez más llena, más ocupada, con más y más botes. Esto es debido a su excelente trabajo y al trabajo también que hace el equipo de la marina, y en alguna forma ARC también lo contribuye con su evento en este sentido. Okay, just last few words. I want to say thank you so much for the support to, of course, the Ministry of Tourism, all the local authorities, IGY Marinas, and of course Coast Guard and Yami for all the support and the safety. Thank you so much. En últimas palabras, quiero agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo desde el Ministerio de Turismo, las autoridades locales, puerto, la Guardia Costera, y muchísimas gracias por su apoyo, su trabajo. Buenas tardes a todos, un saludo de parte de la Armada Nacional, de su cuerpo de guardacostas acá en Santa Marta. Soy el capitán de fragata Javier Bermúdez, comandante de la estación de guardacostas de Santa Marta. I want to greet all of you in the name of the National Navy. I'm the director, the head of the Coast Guard here in Santa Marta. Para la Armada Nacional es la parte de la misión de la Armada Nacional es propender por el desarrollo del poder marítimo de la nación. El poder marítimo de la nación se ve envuelto y se ve, digamos,
de manera profunda en este tipo de actividades, donde desarrollamos una seguridad alrededor de este tipo de rallies. He tenido la oportunidad de participar en tres rallies, el del año pasado y este, y ha sido un éxito rotundo en términos de seguridad hacia las tripulaciones, y eso es lo que queremos ofrecer como Armada Nacional y como el Cuerpo de Guardacostas. For the National Navy, events like this are very important. Part of the mission of the National Navy is to ensure that we have the safety and to increase the maritime power of our country. This is the second event I participated in, and last year I was also part of this rally, and we're here to provide that safety for everyone. Agradecemos profundamente a todas las autoridades del nivel central y del nivel local todo el apoyo que han prestado a este rally y que nos han permitido realizar de buena forma la misión acá. Hemos desarrollado para conocimiento de todos ustedes un dispositivo de acompañamiento a lo largo del desarrollo de todas las piernas que ha realizado el rally. Nosotros, las diferentes estaciones de guardacostas de la alta de una escolta para traerlos en buena forma y de manera segura aquí a las instalaciones de la Marina de Santa Marta. We thank all the central and local authorities for all the work they have done for making a success out of this event. They have been accompanying all the participants through the different legs of the event from the moment they began, and from getting Colombia all the way from Alta Guajira. They've been escorting the participants to bring them safely to Santa Marta. Por último, estaremos atentos a prestarles cualquier apoyo que necesiten y recordarles que el guardacostas de la Armada Nacional es un amigo de la Buenas noches, de parte de nuestro alcalde de la ciudad, Rafael Martínez, pues un saludo muy, muy especial, y desde la gerencia de proyectos turísticos también de verdad queremos darles la más cordial bienvenida a todos estos navegantes que han contribuido desde hace 3 años a desarrollar un turismo internacional para la ciudad. Quiero felicitar a la Marina Internacional por continuar con estos eventos que cada vez atraen turistas internacionales. Hoy estamos en este momento pues, dando la oportunidad de que se desarrolle un turismo de calidad a nivel mundial. De verdad estamos muy muy complacidos de tenerlo acá en la ciudad. Good evening, on behalf of City Hall and the Mayor Rafael Martínez, we want to give a very special greeting to all the people involved in this event. Welcome all of the ones that, as I mentioned before, were participating. We thank especially the Marina for the great support that they have done in attracting more tourism, especially more international tourists to the city. Estaremos muy atentos todos estos días al recorrido que ellos van a hacer por la ciudad, pues a brindarle todo el esplendor de los mejores sitios turísticos de la ciudad. Estaremos allí muy articulados con todos los prestadores de servicios turísticos para que ellos se puedan llevar la mejor impresión de la ciudad. Además, también agradecemos de que Santa Marta va a estar engalanada todos estos días con un espectáculo casi nunca visto en la ciudad, y que, como les dije anteriormente, por tercer año consecutivo se va a constituir uno de los grandes atractivos de Santa Marta como destino turístico. We will continue to support and all the work that you're doing here with this regatta in terms of tourism. We want to provide access to the different tourist attractions that Santa Marta has for the participants and the guests of the people involved with the regatta.
so that you take the best impression of the city to your destinations. This is a great event that has never been seen in the city, and we hope to continue seeing it next year, the third time that it comes to the city. Muy buenas tardes. Soy Carlos del Castillo, asesor de turismo náutico del Fondo Nacional del Turismo Fontel, representante en este momento de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, de la viceministra de Turismo, Sandra Paula Stelio. Lamentablemente, ellas se excusan, no pueden asistir, situaciones de agenda de último momento y pidieron que pudieran estar disfrutando de este momento con ustedes. Para el Ministerio de Turismo, el Viceministerio de Turismo, es muy complaciente, es llena de satisfacción los logros alcanzados alrededor de lo que es la Marina Internacional de Santa Marta. Se considera un éxito rotundo el que organizaciones como World Cruising Club haya contemplado dentro de sus rutas, rutas que le dan la vuelta al mundo en 15 meses, y hayan contemplado el puerto de Santa Marta. Eso es el mérito a una marina hecha con estándares internacionales, a una ciudad que asumió el reto para mostrar más allá de lo que la infraestructura de la Marina Náutica representa. Para Santa Marta se convierte en un polo de desarrollo que ya ustedes deben estar viendo en estos años transcurridos los grandes beneficios desde el área urbanística, económica, financiera, turística, valorización de la tierra, esplendor, paisajismo. De repente para el nativo observar este ocaso y esos yates allí puede pasar desapercibido, pero para esos visitantes, para lo cual se crea la marina, representa un símbolo de gran desarrollo. Y el que esté tocando nuestras puertas está trascendiendo las fronteras de Colombia y está haciendo a través de un voz a voz multiplicadores de lo que es la imagen de un país. El ser los anfitriones en Santa Marta de estas personas es algo que engalana a nuestra nación.